Hoy se empieza a ver un consenso en el país sobre el impacto negativo de esta reforma. ¿Cómo se desincentiva la inversión, se destruye el empleo, se golpea la clase media? ¿Cómo se golpea el consumo, el ahorro y la inversión de los colombianos? Es evidente que no solo proyecciones dicen que se va a desacelerar la economía el próximo año, sino que además este gobierno será encargado de profundizar esa desaceleración. Y esto se agrava porque no tenemos ni idea para qué es esta plata. No nos han querido decir. Justifican con la situación fiscal esta reforma, pero no hay un solo peso para atender el déficit o la deuda. Y nos dicen entonces que es la deuda social, pero tampoco nos dicen cómo van a invertir estos recursos. Aquí no estamos en contra de la inversión social ni de la lucha contra la desigualdad. Pero ojo de un error estructural de este gobierno. Quieren convencernos de que la única manera de combatir la desigualdad es acabando con los ricos, desincentivando la inversión. No, la mejor manera es focalizando el gasto, es garantizando políticas que le apunten a superar la pobreza. Y me preocupa entonces que desincentivan la inversión, ministro, porque desafortunadamente veo yo mucha doble tributación. ¿A qué me refiero entonces? A los dividendos. Suena bonito cuando dicen hay que cobrarle más a los dividendos, pero resulta que esos dividendos ya pagaron impuestos en la empresa. Resulta que además hay una incoherencia, 20% para las sociedades extranjeras, pero hasta 39% para las nacionales. Eso que se vaya cualquiera entonces a prestar su servicio desde otro país. El impuesto al patrimonio, en teoría suena lindo, pero desafortunadamente tiene efectos gravísimos. Por ejemplo, lo conversamos, ministro, valorar las acciones en valor intrínseco no solamente es doble tributación, presidente, sino es volver a cobrarle a las personas por lo que ya se les cobró, porque la valoración intrínseca de las acciones contempla utilidades retenidas, activos por los cuales ya se pagaron impuestos. La ganancia ocasional. En el 2012, parte de ustedes, congresistas, aprobaron bajar la ganancia ocasional porque se comprobó que al bajar la tarifa se aumenta el recaudo. Y aquí tenemos claro que si se aumenta la tarifa no necesariamente va a haber más recaudo. Puede frenar la inversión, frenar las transacciones, pero adicionalmente puede promover la evasión. Me preocupan las tablas que se presentan de personas naturales. Pueden ser engañosas, porque al eliminar cédulas, para que esas tablas se cumplan, ministro, tendrían que ser los únicos ingresos laborales. Es decir, si una persona tiene un ingreso adicional, esas tablas cambian radicalmente. Ahora, me preocupa la teoría de quitar incentivos para darlos a través vía presupuesto. Realmente aquí veo unos vicios de centralismo y socialismo. Pero además, me preocupa que parte de esos incentivos sí van a golpear la economía y a las personas de las clases populares. Dice usted, ministro, que se mantienen los incentivos para la construcción de vivienda de interés social. Eso, con todo respeto, es falso. Se mantienen los beneficios para la financiación y los intereses de los bancos para vivienda de interés social, pero se borran todos los estímulos para construir, enajenar predios para la vivienda de interés social. Eso implica la pérdida de 100.000 viviendas al año, más de 400.000 empleos en riesgo. Yo sí le pido a usted que si tiene la voluntad de mantenerlas, lo haga en su integralidad. Y por supuesto que quiero hacer un último comentario. Cuando usted dice ojalá no se recauden ingresos por las bebidas azucaradas o ultraprocesados, eso suena bien porque coincidimos en el interés de salud pública, pero pensemos en los tenderos y en los comerciantes de bajos ingresos.